Nos habíamos quedado en este. Cuando no hay convergencia uniforme, ¿no? Entonces, no hay convergencia uniforme. Aquí tienen que decir la función, ¿no? Tienen que decir, no converge uniformemente a esa función. Sí, solo sí, bueno, existen las subsecciones. Entonces, eso ya lo habíamos probado. Y lo que queremos hacer ahorita es usar el primer inciso para probar que las funciones de estas potencias, las x a la n, entonces esa sucesión de funciones no converge uniformemente a la función 0, ¿no? En eje de menos 1, 1. Ya probamos eso de que no convergen uniformemente a la función 0, eso ya lo probamos. Nomás que aquí les da otra prueba. Vean que siempre es bueno tener muchas pruebas de la misma cosa. Eso creo que lo decía Gabo. ¿Le hacemos caso a Gabo? Entonces, déjenme más copiar esto. Yo voy a hacer este segundito. No sé si lo pensaron. Presentar eso. Vamos a demostrar esto, ¿no? Entonces la idea es algo que yo. Más arriba. Entonces aquí está de menos uno a uno abierto. Entonces, pues la función 0 estaría aquí, ¿no? Voy a poner el color rojo. ¿Me dijiste? El otro intento. Yo tengo las funciones potenciales, ¿no? Empiezan así. Y luego se hacen así. Bueno, así no. Lo que habíamos visto, no hay convergencia uniforme porque se atoran aquí, ¿no? Y de hecho, sí, se atoran ahí. Como que eso hace que no todo se pegue uniformemente a la gráfica de la función cero, ¿no? Pues se saliendo. Pero lo que nos pide aquí el ejercicio es, tenemos que encontrar una subsucesión, una x en k, y una sucesión de puntos en el 0, 1. No, perdón, de menos 1, 1. Hay un epsilon positivo, ¿no? Epsilon 0 positivo. Tal que SNK de XK menos F de XK. Y ya traduciendo todo esto, la F es la función 0, ¿no? Que no queremos que converja la función 0. La F es 0, entonces esta parte, ¿te parece? Estas son funciones potencia, entonces no nos quedaría XK, el NK, mayor o igual que un epsilon 0, ¿no? Para toda acá. Pues tendría que poner aquí, digamos, un epsilon 0. Aquí va a estar el epsilon 0. Aquí a cierta altura va a ser una silicera. De tal forma que puedo encontrar aquí puntos que cuando los elevo con estas funciones, pues están arriba de este epsilon cero, ¿no? Que se ve de la gráfica, ¿no? La gráfica. Pues nomás tienen que darme así un ejemplo, ¿no? El más sencillo que se les ocurra, para que no se complique. De una sucesión aquí de las funciones y una sucesión de puntos que hagan. Pues como qué puntos por aquí. Obviamente los puntos tienen que ir aproximándose al 1, ¿no? Que es como que es donde se. Como que se disparan. Entonces, a ver, ¿qué sucesiones?
de puntos se agarren. ¿Cuál les gustaría? Dice, nada, pues tomar. ¿Cómo? No. Si tu x cat sea 1 menos 1 entre k, ¿no? Digamos, k mayor igual que 2 para que se. Ah, no, se empieza en 1. Ah, no, no, se empezaría en 0. Digo, pues van aquí los puntos, ¿no? Estarían los x. Estaría el x 1, 2, el x 2, sí, son aproximadamente. Ya vi mi sucesión de puntos. Esto está en el 0, 1, ¿no? Pues los xk van a estar de menos 1 y nunca tocan al 1, ¿no? Entonces ya tengo esta condición que está aquí. La sucesión está, la sucesión de funciones que vamos a tomar la completa, ¿no? Para no hacernos el pelotón. Entonces digo que la sucesión sea pues esta. Ah. Mejor hay que modificarle ahí algo. Entonces, esto tendría que ser mayor o igual que un epsilon cero. Pues, ¿qué epsilon cero podría poner para que pase? Piensa en eso. ¿Qué partir de cierto? Aquí le das a partir de siete acá, ¿no? O también dicen para acá muy grande, ¿no? Para acá mayor a cierto número. Y sería esta. También pueden modificar la sucesión, ¿no? Esta está bien, pero también igual lo puedan. Ahí, mover un poquito esta para que sea un poquito más fácil. O usar directamente esta. Aquí va a estar aplicando el punto. Entonces, ¿qué pasa con este número? Si pasa esto a partir de cierta acá, estos números, pues, los estoy considerando cuando K es cada vez más grande, ¿no? Sobre estos números, cuando K se va infinito, ¿dónde comes? Ajá, es una exponencial, ¿no? ¿De qué? ¿De qué número es? E a la menos 1, ¿no? Porque aquí puse 1. Pues aquí nos recordamos, ¿no? La. El límite de
1 menos 1 entre k. K, cuando K se va a infinito, entonces era la menos 1, ¿no? Y este es un número positivo. Por ejemplo, si tomamos epsilon 0 igual a E a la menos 1 sobre 2, entonces pues existe un K0 al que 1 menos 1 entre K a la K, pues mayor o igual que epsilon 0, para todo K mayor o igual que este K0, ¿no? Porque estos se aproximan al epsilon, no, al E a la menos 1, pues en algún momento rebasan a la mitad. Entonces ya di mi sucesión de puntos, de tal forma que cuando aplico la sucesión de funciones, siempre es mayor o igual que este epsilon 0. Entonces ahí ya tenemos que la convergencia no es el mejor. Este es FN. No converge nada la función FN. Entonces, sabemos que si no funcionan por abajo, podemos decir que no pasa nada. ¿Cuál es este? ¿Estas? Sí, que las AFs tienen una idea por abajo. Ah, ya, pues sí. Pero de hecho no es necesario, ¿no? Porque o sea, sí es cierto, pero no es necesario porque, pues aquí está E a la menos 1, está 0, aquí está el epsilon 0, que es la mitad. Y yo sé que estos números tienen que aproximar este, ¿no? Entonces no sé si se aproximan por acá o por acá, pero se van a aproximar por acá, ¿no? Entonces, aún si se aproximaran por acá, pues en algún instante tienen que rebasar a este, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dices, pero lo importante es que convergen a un número y este podemos agarrar como pues, la mitad de ese número, un texto, para que en un momento lo revés. Otra que yo estaba pensando, es otra. Es que primero puse esta y como que dije, esta está difícil. Después, ya, cuando ahorita lo vi, dije, ah, pues es la segunda. Pero estaba poniendo 1 menos 1 entre K, a la 1 entre K, ¿no? Estos siguen estando en el XK, sigue estando desde menos 1 a 1, ¿no? Porque la raíz Késima, pues sigue estando, ¿no? Y cuando le aplican la función FK de X a la K, les queda 1 menos 1 entre K. Y ese es el más fácil. Aquí el epsilon es más fácil, puedo poner epsilon igual a 1/2. Y eso se vale para todo K mayor o igual que 2. Entonces es otra, ¿no? Pues el chiste es que siempre hay estos puntitos que se salen, ¿no? De la franja. ¿Dudas? Okay. Entonces seguimos haciendo ejercicios. Siempre. Me va que tengo que checar que estén ahí. Que no vamos pidiendo ahí. Vamos a hacer otro ejercicio. Pues agarrar un espacio métrico, una sucesión de funciones. Y en eso cualquier sucesión de funciones tiene que satisfacer lo siguiente, ¿no? Existe una M positiva tal que Fn de X1 menos Fn de X2 es menor o igual que la M positiva por la distancia de X1 a X2. Esto es lo que se llama Lipschitz continuo. Sí le dicen, ¿no? Tiene este tipo de desigualdad. Que la distancia de las imágenes está dominada por un múltiplo de las distancias de los puntos a donde los más que aquí, ojo, el detalle fino es que esta misma M sirve para todas las sucesiones de funciones. No tengo una M1 para la primera y una M2 para la segunda, no. Tiene que ser la misma M, ¿no? Es como un chiste.
Y ahora supongamos que converge puntualmente, ¿no? La asociación de funciones converge puntualmente a la otra función está ahí. Entonces hay que probar que la función a donde convergen puntualmente también es Lipschitz continua con la misma constante. Y número dos, si el espacio es compacto, la convergencia es uniforme. Entonces este es otro así ejemplito de convergencia puntual implica convergencia uniforme. Nada más que sí es más pide mucho, ¿no? Todas son Lipschitz continuas con la misma función. Y el espacio tiene que ser compacto. Pues vamos a hacer la demostración, ¿no? Pues la demostración de uno, sale directa de la definición, perdón, de esta hipótesis que está aquí, ¿no? Entonces fijamos pues X1 y X2 en el espacio simétrico. Luego por hipótesis. Pasa esto, ¿no? Fn de X1 menos Fn de X2 menor o igual que n veces la distancia de X1. Esto pasa para todo n natural. La otra es que el límite de Fn de X1 es igual a F de X1. Porque yo estoy suponiendo, bueno, el ejercicio me dice que la sucesión converge puntualmente a esta F, ¿no? Entonces, pues para este punto, pues converge a F1, ¿no? Y el otro igual. Ahí está la convergencia puntual. Yo sé y este por hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál es el siguiente paso? No. Es más fácil tomar límite, ¿no? Porque esta desigualdad ya está en la desigualdad en R, ¿no? Este es un número grande, un número grande. Entonces, esta es una sucesión de números, esta es una sucesión de elementos, el límite existe, no más tomamos límite. O sea, en uno, en esta ecuación 1, tomamos límite cuando n se va a infinito. Entonces, de este lado, pues no hay n, es cota superior, entonces este se queda igual. Entonces, pues esta se transforma en f de x1, esta se transforma en f de x2, el menor igual, pues se queda menor igual. Esto se queda así, ¿no? Le digo, porque del lado derecho, aquí no hay n, esto es independiente de la n. Entonces el límite de este que existe, pues se vuelve menor o igual. ¿Sí? Y ahí acaba, ¿no? Ahí ya me está diciendo que la función es Lipschitz continua con la misma constante. Como tú decías, creo que era hacerlo más aparte. La demostración de error, ¿no? Pues ya sabemos que el límite puntual es igual a Lipschitz continua con la misma m. Y ahora lo que tenemos que probar es que la convergencia es uniforme. Sí, aquí estoy diciendo que el valor absoluto es continuo, ¿no? Para poder meterlo adentro para poder meter el límite dentro del valor absoluto, lo que estaría haciendo así sería el límite cuando n se va infinito de este lado, el límite cuando n se va infinito de este lado, entonces este se vuelve la constante y aquí lo meto, pues la continuidad del valor absoluto. Y todo eso me lo salto. Tienes dos, me dicen. Si quieren que haga más los pasos. Creo que me dan ansias de que no vamos a terminar el temario, que casi nunca lo termino. Pues.
Siempre falta ahí algunas cosas. Pues a ver, ¿cómo probamos que la convergencia es uniforme? O sea, ¿cómo le haría? Pase en directo, por contradicción. Sí, ¿no? No, de hecho, te los puse por eso. Suponer que no y llegar a una contradicción. Ándale, sí. Entonces, pues vamos a suponer que no. Ponemos que no. Entonces, por el ejercicio, por el ejercicio, era X. Luego cambio el orden ahí en la página porque luego se me ocurre poner o quitar ejercicio. Pero ahorita es existen. Esta es sustitución, FNK. Sustitución. XK, el conjunto de X, expresión, y un epsilon mayor que cero, epsilon cero, menos cero está aquí. Pues acuérdense, es F de NK, XK menos F de XK, mayor o igual que epsilon cero, ¿no? Para toda la. Pues por más que quiera, estos no se van a pegar a la E. Luego, como es el compañero, como este es compacto. Implica que porque sí, ¿no? Entonces existe una sustitución convergente, entonces. Existe X, K, letra le pongo J. Sustitución convergente. Sustitución convergente. En X, ¿no? Entonces, sea. Vamos a ponerle X, que es el límite. Este es el límite. Cuando J se va en infinito, las X, K, J. ¿No? Pues yo digo que vamos a contradecir esto, ¿no? Según yo sale contradiciendo esto. Entonces necesitamos F, N, K. Le tengo que poner el J porque voy a estar valiendo la idea es hacer que esto tienda a cero, contradiciendo esta parte, ¿no? Entonces tengo que ponerle aquí lo que sea, compañero. Vamos a ponerle ahí unos ceros. Y ustedes igual tenganlo para tratar de acotarlo por cosas que sí se vayan a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, FNKJ, XKJ. Para que yo use la condición esta de que sea Lipschitz, aquí tendré que poner la misma función y aquí puedo cambiar el punto, ¿no? Y el punto que sería el punto este de convergencia. Más y pues lo tengo que poner aquí, ¿no? Para hacer todo este uso de la desigualdad del triángulo, aquí tengo que ponerle un menos, ¿no? ¿Está bien?
Ah. ¿Tú qué podría poner esto? ¿Viene así? No sé si necesitamos otro más. Está bien. Porque entonces esto sería menor o igual. Entonces aquí uso que este es Lipschitz, ¿no? O sea, esta es Lipschitz. Entonces esto sería MVG, la distancia de XKJ, vale, ¿no? Más FNKJ de X menos F de XKJ. Y ahora esta se va a cero. Esta tiende a cero, ¿no? Entonces, el límite de XKJ es ley. Pues esa ya hace de la plata. ¿Y esta por qué se va a cero? Esta se va a cero porque hay convergencia puntual, ¿no? Este que está aquí converge a f de x cuando la j se va a infinito porque la sucesión converge puntualmente, ¿no? Y esta que está aquí converge a f de x porque este xkj converge al x. Ah, y esta es continua. Eso también es, salvo que el elipsis es continuo. Entonces, cuando toman el límite, cuando K sea infinito, este también se va a hacer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues estos dos se van a hacer, entonces implica que este se va a hacer, ¿no? Para si volar esta del centro. Entonces, el límite de estas cosas. Volar cero, contradiciendo. Esta, ¿no? Se supone que estas eran. Siempre están alejadas al menos estas. Sí, Dora. Una nota, la compacidad sí fue importante, ¿no? Porque tuve que usar esta de que puede crear una sucesión convergente. Entonces, la compacidad sí tiene que ser a fuerzas ahí. Una de las hipótesis. Y un ejemplo donde no se vale, pues si me acuerdo bien, es que este. Por ejemplo, que sea F. K de X, que sea 1 entre K por X, ¿no? Estas son funciones que van de R en la. Y pues son rectas, ¿no? Son rectas cada vez más aplastadas. Empiezan así con la función identidad. Luego, pues dependiendo medio. ¿Sí? Este sería este 1, este 2. Y se van aplastando cada vez más, ¿no? 3. Si se fijan aquí, este FK de X menos FK de Y.
RX 3 de Jonathan. Pues según yo tengo que ponerle otra vez Ah, bueno, share. Y también tengo que poner conectar. Y escucho bien. Bien. Ah, no, creo que sigue grabando, miren. ¿Y qué dice Pod? Está. Okay. Creo que sí. Sí, aquí está el botoncito rojo que está grabando. Dice Jonathan. Sí está grabando, Gracias. Entonces, tenemos toda la situación, pero la convergencia no es uniforme, ¿no? Pero Fn no converge uniformemente de cero en todo R, ¿no? En todo R. Y eso es porque se copia este dibujito. Para que convergiese uniformemente a cero. Tendría que dar una franja alrededor del cero, ¿no? Tendría que dar aquí. La franja alrededor de la función cero sería la franja de epsilon para arriba y de epsilon para abajo, ¿no? Si convergiese uniformemente en algún momento, a partir de cierto instante, a partir de cierta n, las gráficas de todas las Fn tendrían que caer aquí adentro. Pero como son estas líneas que se van inclinando, en algún momento se salen. Entonces se pierde la convergencia uniforme en todo el dominio, ¿no? Pero lo que pasa es que hacen las compactas. Y si se fijan, cuando me restrinjo un dominio compacto, digamos, cuando me restrinjo aquí desde un A hasta un B, ese sería, digamos, el X del ejercicio anterior, ahí sí se vale, ¿no? Como corto las rectas y no hago que se hagan infinitas. Estos en algún momento sí te quedan contenidos dentro de la. Pues por eso esa parte de la compacidad sí es importante en el ejercicio anterior. Otra cosa. Esta condición, digamos, esta condición. Se puede obtener si cada una de las funciones es diferenciable y las derivadas, todas las derivadas de las funciones, de las Fn primas, están acotadas por un mismo número. Porque entonces, por el teorema este del valor medio, este lo pasarían para acá. Ahí el x tiene que ser un subconjunto de los reales, ¿no? Cualquier espacio geométrico. Pasan aquí queda la derivada y la derivada, todas las derivadas están acotadas. Esa cota que sirve para todas las derivadas, esa sería la n. Entonces, este sería también un ejemplo. Es una sucesión de funciones diferenciables con derivadas acotadas y la misma cota sirve para todas las derivadas. Entonces, sí podrían pasar de convergencia puntual a convergencia uniforme. En compacto. Bien. Entonces, ahí quedó su ejercicio. Y ahorita les quería nada más platicar tantito esto de serie de potencias. Esto es más como de análisis complejo. Lo van a ver más en análisis complejo, pero el teorema de Weierstrass, el teorema de Weierstrass sirve para esta partecita. También lo quería ver por eso. Nada más como aplicación. Entonces, una serie de potencias es una serie de la forma, ¿no? Tiene una sucesión de números, un punto ahí dado en los reales. Entonces, es una serie de esta forma, ¿no? Y se dice que está centrada en X0 por esta parte de que es X menos X0. Entonces, en cierta forma es como un polinomio generalizado, ¿no? Un polinomio es cuando aquí le cortan a un número finito.
Entonces, en lugar de que sea un número finito, se van hasta infinito, ¿no? Entonces, ahí sí, ya como es una suma infinita, pues ahí lo que tienen que checar es cuándo converge o no converge esta serie, ¿no? A lo mejor para ciertos números converge, para otros números no converge. Pues es una serie de potencias alrededor de ¿no? Estos se llaman los coeficientes de la serie de potencias. Y el ejemplo clásico que uno tiene son las series de Taylor, ¿no? Las series de Taylor alrededor de un número. Pues ahí tienen pues tienen, bueno, la función que es diferenciable y estos coeficientes están dados por las derivadas de orden n sobre el factorial. Entonces ese es el ejemplo clásico, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno tiene una serie de potencias, uno quiere saber dónde convergen, es decir, dónde realmente es un número real, ¿no? No que diverge infinito o que esté saltando. Entonces quiere ver uno dónde converge, entonces viene esto que se llama el radio de convergencia. Entonces el radio de la convergencia se define como, no está raro, es 1 entre el límite superior, cuando n se va infinito, de las raíces enésimas del valor absoluto de los coeficientes. Esa es la definición, ¿no? ¿Y quién es el límite superior? En general, así se define. Pues el límite superior de una sucesión de números es un doble, una doble estimación. Es el ínfimo de los siguientes números. Y los siguientes números son unos supremos. Son los supremos de la sucesión BK con K mayor o igual que N. ¿Vale? Sí, es como el supremo más chico. O sea, está ahí, se tiene que generar en la sucesión de puntos. El ejemplo clásico que uno pone es este de menos uno a la n. Pues está saltando, ¿no? Entonces, cuando calculan este supremo, están calculando el supremo de los BKs a partir de cierta K, ¿no? Pero como siempre están de menos 1 a 1, este supremo siempre es 1. Y el ínfimo, pues sería el ínfimo de una constante, que sería 1. Pues aquí el límite es 1. Y intuitivamente lo que pasa es este límite superior. Es bueno, intuitivamente, pero lo que sucede es que el límite superior de la sucesión es el punto de acumulación de la sucesión más grande. Pues aquí está la recta real, están todos los puntos de la n. Pues el punto de acumulación más grande, o sea, donde se está pegando los elementos de la sucesión, pero el más grande de esos, ese es el límite superior. Nada más para que más o menos tengan una idea de cómo funciona. Aquí pasa eso, ¿no? La sucesión está saltando de menos 1 en 1. El límite, el punto de acumulación más grande, pues es el 1, ¿no? Entonces, así se define el límite superior. Puede ser infinito, es lo malo, ¿no? Por ejemplo, si la sucesión esta no está acotada, este supremo, pues en principio no existe porque no está acotada superiormente, pero cuando pasa eso, se dice que el supremo es más infinito. Entonces, puede pasar que el límite sea más infinito. Y en ese caso, si este límite superior es más infinito, el radio de convergencia pues, sería como cero, ¿no? Sería uno entre infinito. Entonces, hay varias reglitas que no me voy a meter. Ah, un ejemplo, ¿no? La serie está geométrica, ¿no? La X a la n, sumar desde 0 hasta infinito. Entonces, en este caso, es una serie de potencias. Está centrada alrededor del 0, porque aquí no hay menos algo. Y todos los coeficientes son unos, ¿no? Es uno, uno. Entonces, aquí el límite superior está fácil de calcular, porque sería el límite superior de raíces enésimas de 1, ¿no? Entonces, si hago toda esta fórmula de los supremos de 1 y luego los ínfimos de 1,
Y aquí la observación importante es la siguiente, ¿no? Esta es una serie geométrica que converge en menos 1,1. ¿Se acuerdan? Era. Bueno, luego le ponían R a la N, ¿no? Pues la serie está. Entonces, deberían saber dónde converge. Siempre cuando el valor absoluto de R es menor que 1, la serie esta geométrica converge a qué. Era un cociente, ¿no? 1 entre 1 menos 0, ¿no? Y no es coincidencia que este 1 que está aquí es, bueno, el 1 y el menos 1 que aparecen aquí. Entonces, este es el teoremita que vamos a ver. Pues consideramos la serie de potencias. Digamos que tiene radio de convergencia R, ¿no? Entonces, si el radio de convergencia es infinito, entonces esta sucesión, sí, no, perdón, esta serie converge absoluta y uniformemente en cualquier intervalo compacto contenido de R menos infinito. Entonces, otra vez tenemos este fenómeno de que converge uniformemente en compacto, ¿no? Si R es menor que infinito, va a converger, es más o menos lo mismo, converge absoluta y uniformemente en cualquier compacto, nomás que este tiene que estar contenido en X0 menos R y X0 más R. Es decir, se ponen donde está centrada la serie de potencias y se puede mover R a la derecha y R a la izquierda. Entonces, eso genera ese intervalo. Y en cualquier subintervalo compacto de ahí, ahí va a haber convergencia uniforme. Vamos a ver la demostración. Se juntan las dos porque o sea, el chiste es nomás. El intervalo que esté contenido. X0 menos R, X0 más R. Digo, y. Sí, nada más ¿Vale? Sí, pero el radio de convergencia es de convergencia uniforme. Tienes que estar adentro de este intervalo abierto. Ojo, si tocan los extremos, es sí, a lo mejor ya se pierden, ¿no? Porque la geométrica es un buen ejemplo. Porque de hecho, aquí en la geométrica, si se van a este extremo, al 1, ahí no converge, ¿no? Está se anula eso. Entonces, la convergencia siempre es uniforme, pero dentro de compactos, pues de este intervalo que define el radio de convergencia. Entonces, va. Entonces, se agarran cualquier intervalo compacto contenido en este cachito del x menos r, x más r. Este incluye de menos infinito a infinito, ¿no? En el caso de que r es menos infinito, se entiende que x menos infinito es menos infinito. ¿Cuál es la técnica aquí? Ah, como este es un compacto y está contenido en este intervalo centrado en el x0, puedo agarrar un radio suficientemente grande que se lo coma, ¿no? O sea, este es suficientemente grande, pero que no toque a la orillita, pero que sí se traiga al intervalo, ¿no? ¿Sí? Sí, nomás lo hago suficientemente grande, pues traiga al intervalo. Entonces aquí viene la cosa técnica, tengo que agarrar un número un poquito más grande del R, pero más chiquito que el radio de convergencia, para tener un poco de espacio y poder aplicar el criterio M de Bayes. Entonces se agarra uno R0, ¿no? Está aquí.
Entonces, le digo, esto es para tener un poquito de espacio. Entonces agarro los recíprocos, ¿no? Entonces, 1 entre R se vuelve el límite superior de, bueno, de las raíces en X. Y luego, pues este se voltea y se vuelve un 1 entre R cero. Entonces aquí lo dibujé en la recta. Entonces, el 1 entre R cero está de este lado. El 1 entre R está de este lado. Y aquí sí hay un sí hay un hueco, ¿no? Ahí hay lugar. Y aquí voy a aplicar la propiedad fundamental del ínfimo. Entonces, es el ínfimo de estos números, ¿no? Entonces, este es el ínfimo. Si me voy tantito adelante, aquí se cuela uno de los números que están formando este ínfimo. Entonces, con la propiedad fundamental del ínfimo, aquí va a existir existe un N0, donde este puntito que está aquí es el supremo de K mayor igual que N0 de las raíces K. Así. ¿Okay? Entonces, ¿qué se sigue? Se sigue que para todo K mayor igual que N0, esta raíz es menor que 1 entre R0, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Porque esto sería menor o igual que el supremo. Este es menor que 1 entre R0. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta este. Ah, bueno, y aquí un paso más se levantó a la cana. Entonces elevo aquí a la capa que cancele la raíz k-ésima y aquí me queda una acá. Entonces, si empiezo a calcular las estas sumando de la serie de potencia, me queda eso, ¿no? Entonces aquí me queda a la k, x menos x0 a la k. Luego a la k es menor que 1 entre r0 a la k, ¿no? Entonces es menor o igual que 1 entre r0 a la k. Este lo dejo igual, x menos x0 a la k. Luego aquí fíjense, aquí es donde entra el juego de la r. Entonces aquí está el 0, el x0. Aquí está el rayo de convergencia. Aquí va a estar el intervalo, el A,B. Y el R chiquito lo agarré para que se lo traguen, ¿no? Pues si esta X cae dentro del intervalo A,B, la máxima distancia que hay de X a X0 va a ser R, ¿no? Porque de acá para acá es R y de acá para acá es R. Entonces esto va a ser menor o igual. Esto es y X está en este intervalo. Este lo es igual, R0 a la K. Y este tiene que ser R a la K. Porque esta, les digo, esta es la distancia de X a X0. Y lo más que se puede alejar es la R, ¿no? Sí, está claro. Entonces, ¿qué se tiene, no? Estas funciones, bueno, estos numeritos, ¿no? Es menor o igual que aquí déjenme ponerle ya todo, R sobre R0 a la K. Y pónganle MK. Y como R, sí lo agarré. Como R es más chiquita que R0, R sobre R0 es menor que 1. Entonces, esta serie converge, ¿no? Porque la serie geométrica.
Entonces ya tengo estas funciones que están acotadas por por el criterio M de Weierstrass. Ah, y esto pasa para todo X que esté en la coma B. Por el criterio M de Weierstrass. Esta serie. Converge uniformemente. Bien, converge uniformemente. Ustedes ya pueden hasta integrarla, ¿no? Integran ¿sí? Mete la integral adentro de la serie. Porque la convergencia es uniforme. Esa es una de las aplicaciones. Bien, se le dejamos. Nos vemos la otra semana.